la gente que menos gana, es irónico, es la gente que más tiene que estar esperando. Eso no puede ser, eso no es concebible. Mire, meses difíciles han tenido que pasar esta gente. Hoy, bueno, acabamos de pasar un mes, el mes de noviembre, meses de graduaciones. Claro. Estamos en el mes más difícil del año, el mes de diciembre, tantos compromisos, y no es posible. Créanme que a mí me duele mi corazón. Me duele mi corazón ver que a esta gente aún no se le ha podido pagar. Pero así como me duele mi corazón, lo he empleado adolorido para ponerle toda mi voluntad para lograr que a estos empleados se les haga efectivo su pago. Gracias a Dios, el presidente de la República ha estado muy consciente de eso. El presidente del Congreso Nacional, don Juan Orlando, quien aprovecho la oportunidad para agradecerles a los dos ese apoyo que nos ha brindado para lograr salir adelante con estos problemas. Todo esto que comentábamos anteriormente del pago de salarios, se ha hablado que el presupuesto de la Secretaría de Salud en más de un 90% se invierte para el pago de personal. ¿Este presupuesto para el próximo año cree usted que es suficiente para abarcar todos los compromisos de la Secretaría de Salud, tanto en pagos como la dotación de medicamentos al pueblo hondureño? Son unos 10,000 millones de lempiras. Sí, no es suficiente. No es suficiente. Y tal vez no un 90% empleado en gasto corriente, me refiero a mucho de este gasto corriente, pago de personal, pero sí un 65%, que no está tan alejado de ese 90% claro, que usted mencionó. Y queda muy poco para inversión. Queda muy poco para inversión. Pero sí hemos tenido otra cuestión con que nos enfrentamos. Cuando nosotros empezamos este gobierno, los hospitales con cero medicamentos, desabastecidos totalmente. Hoy tenemos la gran suerte de tener abastecidos los hospitales, pero hemos trabajado en una programación con el apoyo del BESIE, con el apoyo de la Secretaría de Finanzas, que nos permita que no haya desfase en cuanto al suministro de medicamentos en los hospitales. Ahorita está terminando de entrar la compra del siguiente año, pero quiero anunciarle que desde ya comenzamos la compra del siguiente, que permitirá que no haya desabastecimiento y que los medicamentos estén oportunamente. Tuvimos un incremento en el presupuesto de salud, pero ese incremento, usted bien dice, va a ser empleado única y exclusivamente de los empleados que están agremiados, y muy poco para inversión. Ministro, también estas compras que usted anuncia de medicamentos, ¿ya se está haciendo esta licitación o se va a hacer con las mismas compañías que vendieron estos medicamentos este año? Mire, la licitación se anuncia los medicamentos que se pretenden comprar y se venden los paquetes de licitación a las empresas, y esto es una venta libre, a las empresas que van a participar. De manera que nosotros hemos tenido ahí alrededor de 34, 35 empresas y hemos tenido 24 o 26 empresas que participan en la compra de estos medicamentos. Yo no tengo nada que ver en eso. Yo lo que quiero es que hayan medicamentos en hospitales. Tenemos una comisión de vigilancia, que es la Comisión Interinstitucional de Medicamentos, que es la que vigila que este proceso esté con las salvaguardas de transparencia. Y esto, y qué bueno que me pregunta, esto y esta actividad ha sido tradicionalmente satanizada, muy vinculada con corrupción, y eso es lo que yo menos quiero. Lo que pretendo es que esto se higienice y que esto tome un cariz de decencia, porque así como este su servidor que está hablando ante las cámaras de Canal 11 entró con su frente en alto, así quiero salir yo al final de mi gestión. Se ha hablado también, ministro, que la Secretaría de Salud, bueno, el presupuesto de la Secretaría de Salud, retomando este tema, pues se ha sobregirado más de 1,000 millones
de Lempiras solo este año. ¿Qué mensaje le da a todas estas personas, tanto el Congreso Nacional y como a los que han cuestionado el por qué y en qué se ha invertido este dinero? Mire, se ha invertido en lo que platicamos, cero muertes por dengue. ¿Qué mejor inversión que esa? Cero muertes por dengue, con índices muy por debajo. Es histórico lo que hemos logrado, es histórico lo que hemos logrado, con índices muy por debajo de lo que ha habido en la historia del dengue en Honduras. El H1N1, eso no cae del cielo, para eso hay que invertir. Y en salud no podemos cerrar las puertas de los hospitales, en salud no podemos cerrar las farmacias de los hospitales. Y tenemos que a veces correr el riesgo de lo que usted está hablando ahorita, y sí hemos tenido desfase, pero no un desfase de 1.000 millones de lempiras. Yo creo que hay un poquito de excesos en las apreciaciones, pero sí tengo que decirle que en algunos hospitales del país se han tenido que hacer compras para resolver problemas que se presentan emergentes en los hospitales, y el desfase que le mencionaba que ha habido en el rubro de contrataciones. Rápidamente, ministro, ya para finalizar, háblenos sobre este equipamiento que se está haciendo en todos los hospitales del país, equipamiento con equipo de última tecnología y moderno al servicio de la población hondureña. También en los últimos días también han donado más de 20 ambulancias equipadas con todo para atender al paciente. Bueno, y esto es otro hecho histórico, porque hace algunos meses, un par de meses, dotamos el Hospital San Felipe, el Hospital Escuela, Instituto Nacional del Tórax, con equipo doméstico. Cuando yo hablo doméstico, equipo de lavandería y equipo de cocina, de última tecnología, con una inversión de más de 6 millones de euros. Ahora, en las próximas 2-3 semanas, ya está viniendo equipamiento de última tecnología, como usted dice, para el Hospital Escuela, el Hospital San Felipe, el Instituto Nacional del Tórax, el Mario Catarino Rivas y el Leonardo Martínez. Esto permite mejorar la oferta, porque es equipo de última tecnología valorado en 25 millones de euros, de dólares. Esto es algo significativo y que sin duda alguna nos pone a los hospitales de Honduras a nivel de cualquier otro hospital del mundo. Y lo que hablaba usted de las ambulancias, han sido no 20, no 32, 40 ambulancias en total las que se distribuirán en este año en todo el país. ¿Cuántas mujeres no se morían en el camino antes de llegar a un hospital para dar a luz? Y esto hace que disminuya también la mortalidad materno-infantil en el país. Por supuesto, por supuesto. Y eso es lo que estamos nosotros pretendiendo. El parto institucional. Hemos abierto clínicas materno-infantiles en el área rural y ahora complementado con las ambulancias completamente equipadas que sirven para estos menesteres. Ya finalizando, ministro, se mantiene en su cargo. ¿No renunciará, no presentará su renuncia este año? Bueno, eso la ley lo manda. Poner a disposición nuestro cargo, será el señor presidente de la República el que determine nuestra continuidad en el cargo. Créame que le he dedicado toda mi voluntad. Si yo vine de San Pedro Sula, que algunos me critican porque lo ven como marciano aquí ocupando un cargo en Tegucigalpa en el gabinete, si yo vine de San Pedro Sula dejando mi familia, dejando mis propiedades, dejando mi maratón, dejando mi clínica, no lo hice por gusto, le estoy poniendo a mi trabajo mi mayor voluntad, mi mayor deseo, por primero quedar bien con Dios nuestro Señor y luego corresponder a la confianza que el presidente Lobo ha depositado en nosotros. ¿Pero no está triste por la pérdida del maratón en la semifinal? Yo creo que todo Canal 11 está triste. Claro que sí. Los hondureños estamos tristes más, mis amigos de Canal 11, que es el canal de nuestro querido equipo Maratón. Ya ahora nos toca a nosotros los Motagua, los maratones, ir a ver los nacimientos, mientras que los Olimpia y los de España están viendo la gran final. Sí. Bueno, pues agradecemos su valioso tiempo, ministro. Muchas gracias, muy interesante la entrevista. Y con esto, con este aporte sustancial que nos ha ofrecido el ministro de Salud, Arturo Bendaña, desde su despacho, nosotros retornamos a los estudios. Muchas gracias.